Y ya les anunciaba que íbamos a sumar otra voz a esta conversación. Es Eva Potcheva, es eurodiputada de Ciudadanos, precisamente, y es vicepresidenta del Comité de Economía del Parlamento Europeo. Señora diputada, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Permítame que haga una introducción a los oyentes para que sepan por qué le hemos llamado. Que es que hemos sufrido un cierto respingo hoy cuando supimos de la respuesta que le había dado la Comisión Europea a una carta que usted había enviado interesándose por la opinión que tenía la Comisión Europea acerca de la reforma de las pensiones. Y lo que responde la Comisión es que España se podría quedar sin fondos europeos en caso de incumplir los parámetros marcados por la Unión. No sé si lo he resumido de manera correcta. ¿O hace falta precisar algo más? Sí, así es. Hace unas semanas envié una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea porque justo en octubre, como sabemos todos, pues el Gobierno anunciaba una subida indiscriminada a todas las pensiones, un 8,5% en el año que viene. Y además que veíamos que la reforma del sistema de pensiones que tenemos pendientes en España desde hace, yo diría, décadas, pues no se acaba de realizar, ¿no? Y el Gobierno, de hecho, en su plan que había presentado a la Comisión Europea, su plan de recuperación y resiliencia para obtener fondos europeos, se había comprometido a realizar dicha reforma. Entonces envié esta pregunta a la Comisión Europea y hace unos días llegó la respuesta. Y la respuesta básicamente lo que nos dice es que la Comisión efectivamente ya en su momento advirtió al Gobierno que está preocupada por la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones y que esto podría suponer una desviación importante presupuestaria. Claro. Y que entonces, pues cuando el Gobierno pida el siguiente pago de los fondos de recuperación, que sería el cuarto, pues la Comisión ya evaluaría si esta reforma se ha producido o no, y si no es el caso, pues no solamente suspendería parcialmente el pago, sino si después de 6 meses, si el Gobierno todavía no ha tomado las medidas necesarias, que garanticen el cumplimiento de esta reforma, pues básicamente se reduciría proporcionalmente el importe total de la contribución financiera por parte de los fondos de recuperación. Por concretar, lo que preocupa en la Unión Europea sobre todo es esta subida sin precedentes del 8,5% de las pensiones o también otros aspectos de la reforma que prepara el Ministerio de Escriba. Es una combinación de los dos aspectos. Por una parte, la reforma del sistema de las pensiones ha sido demandado por la Comisión Europea desde hace muchísimo tiempo en el marco del semestre europeo, porque lo que la Comisión ve es que realmente nuestro sistema de pensiones pues no es sostenible, ¿no? O sea, algo que vemos también en comparación con otros Estados miembros de la Unión Europea. Simplemente pues está preocupado que estamos llegando a un momento donde básicamente va a haber personas quizás que no vayan a poder tener sus pensiones. Y por otra parte, en este marco se inscribe también esta subida muy generalizada y muy alta, ¿no?, de las pensiones, y además con una reforma que ya anunció el año pasado el ministro Escrivá, que yo la verdad es que no es una reforma, ¿no? Es un parche un poco del sistema de pensiones, porque lo que dice es que se suben las cotizaciones un 0,6% hasta el 2032 y después ya veremos lo que pasa. Pero esto no va a cerrar el agujero que tenemos en el sistema de pensiones. Entonces, todo esto, está, yo creo, llevando a esta preocupación en el seno de la Comisión Europea, que dice que básicamente no es un sistema sostenible, o no lo parece por lo menos, y que se tiene que reformar, y el Gobierno mismo se había comprometido
a reformarlo a través de un mecanismo de equidad intergeneracional y vamos a ver si lo hace, pero el gobierno se había comprometido a hacerlo hasta finales de este año. Claro. Lo cierto es que en España solo Ciudadanos se ha atrevido a defender la impertinencia de esta subida tan enorme de las pensiones. El resto de los partidos, desde luego, prefieren no meterse con un cuerpo electoral, digamos, tan vigoroso como el de los pensionistas, ¿no? Sí, esto parece. Nosotros, la verdad, sí, es verdad, es una verdad un poco incómoda, ¿no? Porque no es fácil decir a la gente que no podemos tener una subida de las pensiones de tal manera. Lo que pasa es que nosotros también, lo que nos hemos dado cuenta, también hablando, a nosotros también nos votan pensionistas, ¿eh? Y hablando con muchos de ellos, lo que nos hemos dado cuenta es que ellos pues están también muy preocupados por el futuro de sus hijos, de sus nietos, y la verdad es que ahora sostener que esta subida de las pensiones va a resolver un problema y no va a hipotecar el futuro de los jóvenes, pues tampoco resuelve nada y la verdad es que es muy peligroso para el futuro de las futuras generaciones. Bueno, Eva Pocheva, disculpe, señora Pocheva, ya que le tenemos aquí, no me perdonaría si no le preguntara por la situación que está viviendo su partido, Ciudadanos. Usted es eurodiputada muy recientemente, desde 2022 mismo, ¿no? Desde septiembre. Sí. Bueno, no sé cómo está viviendo la crisis en la que está asumido su partido. Bueno, yo no sé si es una crisis, sinceramente. O sea, simplemente yo creo que somos un partido muy muy abierto, que estas cosas se hablan mucho en el, ¿no?, en el espacio público. Es un partido donde tenemos primarias, donde a los candidatos se eligen en primarias y hay puede haber distintas candidaturas. Pero a mí la verdad es que este proceso de refundación que estamos haciendo me da mucha esperanza. Yo creo que se está haciendo muy bien y estoy segura que vamos a culminarlo en algo muy positivo. Claro, pues si le pregunto si es usted de Arrimadas o de Val. Soy de Ciudadanos. Y la verdad es que tenemos, y los dos son personas muy, muy válidas y los conozco a los dos son amigos y estoy segura que al final vamos a tener una candidatura muy buena o varias, que no pasa absolutamente nada y que vamos a culminar este proceso en algo muy positivo para el partido y sobre todo para el país, porque al fin y al cabo los partidos son un instrumento, ¿no?, para hacer política, para mejorar las cosas. Bueno, Eva Pocheva, eurodiputada de Ciudadanos, vicepresidenta del Comité de Economía del Parlamento Europeo, gracias por estar hoy en La Brújula.